Iniciamos el segundo capítulo del bloque El mundo que se avecina, que hemos venido a titular Ética de la virtud en la era tecnocientífica. Esta segunda semana, en el capítulo, queremos abordar los límites de la ciencia, ¿no? Si realmente la ciencia tiene límites, ¿no? La ciencia límite también, ¿no? ¿Quién impone esos límites? ¿Cómo debemos establecer la noción de límite? Y para ello volvemos a contar esta semana con el profesor Alfredo Marcos. Bienvenido. Alfredo Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid. Nos acompañaste en el primer capítulo. Bienvenido. Así es, bien hallados. Bien hallados. Y bueno, claro, la pregunta por los límites de la ciencia, en algunas publicaciones que tienes y tal, dices que nos llevan a pensar en la propia metáfora del límite, ¿no? Y descubrir que hay distintos tipos de límites, ahora lo comentaremos contigo, ¿no? Y también distintas acciones posibles en relación a dichos límites, pues es un tema muy interesante para abordar el mundo que se avecina, ¿no? Parece como que hay distintos tipos de límite, por lo que yo he podido averiguar por tus publicaciones, ¿no? A veces dices, bueno, hay límites que deben de ser respetados, ¿no? Otros que incluso pueden ser superados, pero sí que dices siempre, hemos de explorar los límites. En esa visión humilde que comentamos ya en el primer capítulo que debe tener la ciencia, ¿no? De una humildad intelectual, ¿la ciencia debe de tener límites, Alfredo? Pues, Albert, es un gusto volver a vernos aquí. Gracias. Para conversar sobre estas cuestiones. Y en este caso, si hablamos de los límites de la ciencia y en general de los límites, parece que estamos introduciendo un término negativo, sí. Un término que, sí. Que constriñe, que nos aprieta. Y que se lleva muy mal con esto de la ciencia, que siempre parece que tiene que avanzar y romper fronteras. Claro, hay un escrito clásico que se titula así, La ciencia, una realidad sin fronteras. Exacto. Sin fronteras. Bueno, la idea del límite es una metáfora. Estamos utilizando en realidad un término que procede del latín, limes, que son los caminos que hay entre las fincas, entre los distintos unidades, digamos, de cultivo, y esa metáfora en principio es espacial. El límite es algo que separa espacialmente una cosa de otra, pero después inmediatamente metaforizamos más la metáfora y la llevamos al plano de lo temporal. Hay límites temporales y límites funcionales. Muchas veces cuando hablamos de límites, de lo que estamos hablando es de que no podemos hacer tal cosa. Traspasarlo. ¿No? Traspasarlos en el sentido funcional o agencial, sí. Que no se pueden hacer tales cosas. Por ejemplo, experimentos. Experimentos, wow. Claro. Entonces, si decimos que ciertos experimentos tienen límites, por ejemplo, experimentos que se puedan hacer sobre seres humanos sin consentimiento informado, experimentos que se puedan hacer sobre animales causándoles más dolor del que sería necesario o imprescindible, etc., podríamos decir, estamos más allá de los límites. Aquí no son límites espaciales, ni temporales. Hemos metaforizado más la metáfora. Los hay morales, decirlo. Incluso. Los hay morales, claro, agenciales, en relación a lo que se puede hacer y no se puede hacer, se debe hacer y no se debe hacer. Es decir, arrancamos desde una metáfora, desde la palabra latina limes, que es espacial, y después la llevamos al territorio de lo temporal o de lo agencial. Y también tenemos otro, por así decirlo, nuestro idioma, nuestra lengua común, pues es muy rica en matices y toma términos del latín, pero también del griego. Por ejemplo, del griego viene horizonte. Eso estaba pensando yo, ¿no? Porque cuando estás viendo la línea del horizonte es un límite. Claro, el horizonte, así como... un límite que se traspasa, ¿no es cierto? Exacto, ¿verdad? Es un límite al que uno se puede aproximar. Sí. Pero al que uno nunca llega, porque cuando te vas acercando se va alejando. Es un tipo de límite un poco especial. Es un límite que tiene que ver con nuestra vista, mientras que el limes es un límite que se puede recorrer, que uno puede transitar por él. Y el límite tipo horizonte es un límite que uno solo puede ver. O la idea de frontera, que es lo que está al frente, ¿no?
Bueno, utilizamos todo este juego de metáforas para indicar que determinadas realidades son limitadas. Y además, a este juego de metáforas le asociamos unos ciertos valores, es decir, están cargadas ¿Son axiológicamente. buenos o malos? Exacto. Traspasar, Podemos. transgredir, se habla de transgresión, de Exacto. límites, Entonces ¿no? podemos pensar que hay límites buenos o que todos los límites son malos. Bueno, entonces aquí sí que me gustaría establecer una distinción entre límites que constituyen y límites que constriñen. Bien. Y si quieres ponemos un ejemplo para que la Sí, cuestión sea más mejor. clara. Claro, si uno tiene puesta una camisa de fuerza, Nos eso constriñe. es un límite que constriñe, mientras que la propia piel es un límite que constituye. Claro. Entonces, ¿es bueno respetar los límites de la propia piel? Hombre, cada vez que uno se hace una herida, entiende que sí, que es bueno tener la piel y que la piel Casi me límite. estás poniendo una metáfora para el próximo programa sobre la naturaleza humana y el ser, ¿no? Si podemos o no transgredir ciertos Ciertos límites límites, de claro. la propia naturaleza humana. Pero bueno, lo reservamos para el siguiente Bueno, capítulo, ¿verdad? Pero vamos o sea, bien, la ¿no? Va por cuestión. ahí, ¿no? Sí, por supuesto, la cuestión es que los límites que constituyen han de ser reconocidos y respetados porque si no lo hacemos así, la entidad constituida se deconstruye, desaparece. Es decir, si los límites que nos constituyen a nosotros, por ejemplo, la piel o nuestro sistema inmunológico, que dice lo que está dentro y lo que está fuera, lo que debe estar fuera, en fin, la membrana de una célula. Si le quitamos la membrana a la célula, le hemos quitado un límite, pero es un límite constitutivo, de manera que lo que hemos hecho es destruir la célula. Cuando un límite es una camisa de fuerza, hay que tratar de quitárselo de encima, hay que tratar de liberarse de esos límites, hay que tratar de traspasarlos. Cuando un límite es una piel o es una membrana celular, hay que respetar esos límites y cuidarlos, porque son límites que constituyen a la entidad. Y eso, ¿cómo lo sabemos? La filosofía de la ciencia nos ayuda a establecer qué límites se pueden o se deben transgredir o traspasar y cuáles debemos de conservarlos y mantenerlos, ¿no? Y Pues protegerlos. probablemente la filosofía en general nos ayude a saberlo, porque esto es parte de la ontología, ¿eh? Por ejemplo, cuando reflexionamos acerca de lo que es un ser vivo. Un ser vivo se diferencia de uno no vivo en muchos aspectos, pero uno muy claro es que los seres vivos tienen exterior e interior. Es decir, cuando hay un ser vivo aparece una intimidad, aparece una interioridad, ya desde una célula que tiene una membrana. Entonces, esos límites que permiten que haya un interior y un exterior y que al mismo tiempo ponen en comunicación ese interior y ese exterior, sin destruir esa diferencia, esos límites son constitutivos y esos son los que hay que preservar. Vuelvo a poner el ejemplo de la célula, que me parece que aclara un poco las cosas. En una célula, una membrana es un límite que separa un interior de un exterior y que al mismo tiempo comunica el interior con el exterior. Es el que permite la vida y es el que constituye ese ser. Si ese límite se destruye, si la célula quisiera ir o la bacteria quisiera ir más allá de sus límites y superar su propia membrana, lo que haría es destruirse, sin más, ¿no? Mientras que hay otros límites que claramente lo que hacen es constreñirnos y contra esos límites hay que tratar de pelear, de luchar, ¿no? Si se quiere, se puede poner otro ejemplo, esta vez para que se vea que la filosofía en algún sentido sí puede ayudar, o por lo menos la filosofía cuando los filósofos se ponen a hacer metáforas o casi poesía, ¿no? En este caso me refiero a un texto de Immanuel Kant, donde habla de una paloma. Y Kant dice que la paloma se pone a volar y entonces nota en sus alas la resistencia del aire, nota que tiene que batir las alas contra el aire y que eso le genera esfuerzo y entonces inmediatamente la paloma piensa, si es que pensase la paloma, que sin aire volaría mucho mejor. Ya. Volaría con total libertad. Nada se le resistiría. La cuestión es que ese límite a su vuelo, ese límite que resiste, es al mismo tiempo el que habilita el vuelo.
es al mismo tiempo el que posibilita. Es decir, que muchas veces lo que nos limita es lo que nos posibilita. Efectivamente. Es lo que nos habilita. Yo creo que si tenemos tiempo y vida por delante, a lo mejor llegaremos a hablar en alguno de los programas de la cuestión de la naturaleza humana. A mí me parece que en ese sentido, digamos, la naturaleza humana es al mismo tiempo algo que nos constituye, nos limita, en el sentido de que nos constituye y nos habilita, nos posibilita, nos permite hacer cosas. Entonces, si uno no tiene resistencia, si la realidad no se nos resistiese en algún momento, no podríamos actuar, es decir, no tendríamos puntos de apoyo. Nos pasaría lo que a la paloma kantiana, ¿eh? Claro. Y en concreto, cuando hablamos de los límites de la ciencia, por volver a aterrizar la conversación en el punto del cual habíamos arrancado, tenemos que aceptar que también la ciencia tiene límites constitutivos. No solo que constriñen, que esos tiene que tratar de superarlos, sino que constituyen. ¿Pero cuáles serían? Porque en el debate que vamos a tener en las próximas semanas, ¿no?, sobre la naturaleza humana, incluso sobre el tema del transhumanismo, el hombre mejorado, ¿no?, el límite es, por ejemplo, no modificar en línea germinal al ser humano. Es decir, los comités bioéticos, no sé si podemos decir que son los que configuran, ¿no?, en la comunidad científica, hasta dónde se pueden traspasar ciertos experimentos, ciertos avances que pueden ser retrocesos, ¿no? ¿Esa comunidad científica tiene claros estos límites de la ciencia que la constituyen? ¿La tienen igual en Occidente que en Asia? Bueno, es que antes que esos límites que pueden ser de carácter ético, y que en algún modo la comunidad científica puede sentir que le vienen puestos desde fuera, no es así, no es así del todo, pero puede sentir esto. Antes que esos límites, la ciencia tiene otros tipos de límites que son propiamente constitutivos y que nacen de sí misma, que proceden de la propia ciencia, ¿no? Por ejemplo, límites metodológicos. Es decir, la metodología científica, dicho de otro modo y resumiendo, es que la ciencia no es que tenga límites, es que es límite. Nace de un ejercicio de limitación. Cuando Galileo se propone, por ejemplo, estudiar la caída de los graves, lo hace a base de limitar su objeto de estudio. No le interesa el color que tiene el objeto que cae. ¿Pero eso no es fragmentar el conocimiento, la realidad? Bueno, eso es estudiar la realidad a base de limitar, poner el foco, ahora que tenemos delante una serie de cámaras, la mirada en... pues cada vez que pones el foco en un punto, dejas fuera otras cosas. Necesariamente es así. Si observamos este estudio, pues vemos que los focos de las cámaras están puestos en cierto ángulo y que fuera de ese foco pues hay otras muchas cosas. Vuelvo al ejemplo que estaba poniendo. Si Galileo le interesa ver cómo cae un grave, lo que le interesa es la velocidad de caída, el espacio recorrido, el tiempo de caída, quizá el peso para contrastar su teoría con la de Aristóteles, pero no le interesa el color del objeto que está cayendo, no le interesa la elegancia de la caída, valores estéticos. No le interesa que el objeto que cae sea un ser vivo o sea una bola, valores éticos. Es decir, si tiramos desde la Torre de Pisa, pues qué sé yo, a una persona, pues obviamente ahí parece que estamos incurriendo en algún problema de carácter moral. Seguro, segurísimo. Pero lo que le interesa a Galileo es que el objeto que tira cae a tal velocidad, la que sea. Pero eso no es una visión clásica. Recuerdo el primer programa que me hablabas de la integración de métodos incluso, ¿no? Porque la metodología científica seguramente es como la estás describiendo y en cambio a lo mejor las humanidades tienen otra forma de aproximarse a esa realidad, ya no digamos la teología, y apostamos, recuerdo en el primer programa, por esa integración. ¿Cómo hacemos para que la ciencia que se focaliza, que tal vez fragmenta para conocer mejor y en mayor profundidad ese fenómeno, etcétera, lo podamos generalizar o ver de una forma más holística desde el punto de vista que comentamos de la integración de saber, ¿no?
Claro, yo estoy recordando al hilo de lo que me Sí. dices la famosa frase de Ortega en la que se refiere a la barbarie del especialismo. Pero se refiere a la barbarie del especialismo, no de la especialización. O sea, el que haya ciencias especializadas, eso no es bárbaro. Es bárbaro en el sentido positivo de la palabra. Qué bien que las hay, ¿no? Pero no implica ninguna barbarie que nosotros tengamos conocimientos especializados. Lo que es una barbarie es convertir ese fenómeno de especialización en la ideología del especialismo, que viene a decir que solo hay conocimiento de cosas muy específicas, porque por encima, al lado de, junto a ese conocimiento especializado, necesitamos también una visión integradora, Bueno, está de más... moda la transdisciplinaridad, Claro, la obviamente. transversalidad, ¿no? O sea, parece como que hemos avanzado mucho en este terreno de trabajar en equipo, lo decías también antes, ¿no? Sí. El trabajo en equipo de distintas disciplinas para entender mejor la realidad y más para ponerse de acuerdo, y vuelvo al tema de los límites, que a mí se me hace muy difícil en un mundo que se avecina, ¿no? Que es tan multipolar, con cosmovisiones de creencias religiosas, de visión del ser humano tan distintas, ¿no? Como las que pueda tener una tradición cristiana, ¿no? En Europa, en Occidente, respecto a otras partes del mundo que están experimentando, que están haciendo avances científicos y que tal vez estén traspasando unos límites, y he puesto el ejemplo un poco de la, digamos, alteración o modificación genética, porque tal vez es el más llamativo, pero podríamos poner seguramente otros ejemplos en los cuales a lo mejor no, ese consenso no es tan claro, ¿no? ¿Quién? Vuelvo a insistir y perdona, ¿no? ¿Cómo en este mundo que se avecina, donde los desafíos ya son globales, establecemos un consenso sobre los límites y quién tiene autoridad moral para ponerlos, ¿no? En ciencia. Bueno, yendo un poco más allá de la perspectiva propia del especialista que construye su especialidad, insisto, limitando metodológicamente y no solo metodológicamente, o sea, hay una limitación que impone el propio objeto de estudio. O sea, no vamos a ser más precisos que la precisión que tenga la propia naturaleza. No vamos a tener más exactitud, que no vamos a tener más complejidad en nuestro conocimiento que la complejidad que ofrezca la naturaleza. Entonces, el objeto de estudio ya impone ciertos límites, el método impone ciertos límites. Y esos límites son internos, digamos. Después, hay otros a los cuales tú te estás refiriendo que parece que proceden del exterior. Sí. Pero en este sentido, quizá nos ayuda una visión ecosistémica. Es decir, la ciencia es un sistema, un subsistema integrado junto a otros en un gran sistema social de acciones, ¿no? Entonces, si la ciencia no acepta las limitaciones que le vienen dadas por la existencia, por la mera existencia de otros subsistemas, como por ejemplo sistemas jurídicos, legales, de educación, el sistema educativo. El sistema educativo de algún modo limita con la ciencia. El sistema legal, las leyes limitan con la ciencia. El sistema moral limita con la ciencia. Y si la ciencia no aceptase ninguno de esos límites, es decir, si despreciase la tarea de divulgación y de educación, si no aceptase las leyes de la sociedad en la cual se produce, si no prestase atención a los criterios morales de la sociedad en la cual se produce, etcétera, entonces estaría funcionando como una entidad que amenaza el propio sistema en el cual vive. Es algo así como, bueno, si un ecosistema se desequilibra, si la población de, qué sé yo, de elefantes crece muchísimo, pues acaba con los recursos que necesita la propia población de elefantes. Si en el momento, en los momentos históricos en los cuales la ciencia, por ejemplo, se ha separado o ha despreciado o ha amenazado valores morales importantes, la propia ciencia se ha hecho daño a sí misma. Es decir, si la ciencia, si el sistema de investigación científica no cuida la relación con estos otros subsistemas, por relaciones de retroalimentación se acaba haciendo daño a sí mismo.
Entonces, la bioética, la tecnoética, después hablaremos en otro capítulo de la algorítmica, la ética en definitiva, incluso la ética de, bueno, está muy más de moda la de los valores que la que defiendes tú y que creo que defendemos pues, desde una visión cristiana de las virtudes, ¿no? ¿Los científicos consideran que esa ética les constriñe? ¿Estamos hablando de una ética fluida, utilitarista, en la cual, bueno, ya nos va bien tener un componente ético para ir avanzando como científicos, ¿no? Como tecnólogos, sobre todo los tecnólogos, ¿no? Sin pensar demasiado en las consecuencias éticas y morales, y después ya vendrán, digamos, los que configuran ese concepto de tecnoética o bioética para amparar lo que ya hemos transgredido como un límite que parecía infranqueable. ¿Estamos en esta situación? ¿Es una ética utilitarista? Claro, desde la comunidad científico-tecnológica se pueden apreciar esos límites como constricciones, pero no lo son. Es decir, son puntos de apoyo en el mismo sentido que el aire en el cual vuela la paloma. Es decir, si pero no, lo tienen claro los científicos. Cada vez más, creo. Sí. Por ejemplo, yo he formado parte de varios comités bioéticos y las personas que hacen investigación médica, por ejemplo, yo he formado parte de un comité ético de investigación científica, de investigación médica. Y las personas que hacen investigación entienden que tienen que establecer una conversación, un diálogo con este tipo de comités, porque si no se perjudica la propia investigación. Es decir, cuando se ha hecho investigación científica sin ningún reconocimiento de valores éticos, por ejemplo, cuando se ha hecho investigación médica sobre sujetos humanos en tiempos de la Alemania nazi, por ejemplo, claro, ahí en ese momento la investigación puede ir mucho más deprisa porque no tiene cortapisas de carácter legal, burocrático, no hay que pedir consentimiento informado. Pero fíjate hasta dónde nos lleva. No hay que anestesiar porque el dolor no nos importa, etc. Sí. ¿Qué sucede con eso? Que después de la Segunda Guerra Mundial se tuvo que refundar la investigación médica porque se había hecho ya imposible. Es decir, la propia investigación médica se había dañado tanto a sí misma que tuvo que refundarse sobre el Código de Nuremberg y los principios de la bioética, etcétera, que nacen de ahí, nacen de la imposibilidad de seguir haciendo investigación médica cuando se había hecho sin consideración hacia los valores éticos. Entonces, esa consideración hacia los valores éticos beneficia a la investigación científica. De hecho, en bioética se suele decir, ahora que utilizamos constantemente expresiones tomadas del inglés, pues se dice bad science, bad ethics. Es decir, si hacemos mala ciencia, ya estamos haciendo mala ética. Porque no se puede enrolar a una persona en un ensayo clínico del cual no van a salir buenos resultados, que esté mal planteado estadísticamente, que no tenga relevancia. Si hacemos eso, si hacemos mala ciencia, ya estamos haciendo mala ética. Pero es que también se puede decir lo inverso, es decir, si estamos haciendo mala ética, ya estamos haciendo mala ciencia, porque probablemente no habrá transparencia en los resultados, puede que haya riesgo de fraude, puede que los resultados acaben resultando, valga la redundancia, completamente irrelevantes, etcétera, o que no se publiquen. Es decir, que la calidad ética de la investigación mejora la calidad científica de la investigación. Me estás sugiriendo, ya casi es que me quiero adelantar a próximos programas, ¿no?, sobre las virtudes del propio científico, del propio bioético que está en esos comités, pero bueno, eso lo dejaremos, si te parece, para casi el último programa, cuáles son las virtudes que debe tener ese investigador, bueno, en general la sociedad, ¿no?, en la educación, para de alguna manera, bueno, abordar mejor este mundo que se avecina, ¿no? Yo creo que tenemos que dejarlo aquí, Alfredo. Vamos a en siguientes capítulos a abordar y a profundizar en esta línea de virtud de la prudencia, porque volvemos al hilo conductor, ¿no? O sea, yo creo que una parte del tema límite es la prudencia, la autorregulación, la humildad que comentábamos que debe tener pues, el científico, la ciencia, el tecnólogo, para abordar aspectos que en los próximos programas sobre temas de la naturaleza humana, sobre temas un poco más delicados,
pues iremos abordando contigo, Alfredo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te espero la próxima semana. Encantado. Gracias. Por aquí nos veremos.